Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre agradecida de que nos acompañes cada domingo y, por supuesto, agradecida de Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Iniciamos con este primer programa del mes de diciembre y queremos compartir con ustedes a propósito de la celebración de unas Navidades tan atípicas y desafiantes por el impacto del COVID-19. Hoy vamos a conversar con el director del COE, Juan Manuel Méndez, para ponerles en contexto de las medidas, las recomendaciones para poder transitar y vivir una Navidad lo más seguro posible en medio de esta situación debido a la pandemia. Igualmente, nuestros segmentos estelares con informaciones sumamente importantes sobre este tema. Hablaremos también de la situación de esta institución durante un año tan difícil como ha sido este año 2020. Quiero aprovechar para invitarles a que sigan nuestras redes sociales. Como pueden ver en pantalla, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG, e igualmente nuestro canal de YouTube. Acompáñame. Este primer domingo del mes de diciembre nos obliga, nos invita a hacer un llamado, una reflexión. Estaremos compartiendo, disfrutando unas Navidades sumamente diferentes, impactadas por todo lo que involucra el COVID-19 en nuestras vidas. Y quisimos iniciar esta entrega de programas especiales a propósito del mes de diciembre, justamente con una entrevista con el director del COE, como un llamado a la prudencia, un llamado a estar atentos a las medidas que tomarán las autoridades y las medidas que nosotros como familias debemos de tomar de manera individual. Ser prudente invita a tomar medidas con nuestras familias, a no celebrar con exceso, a mantener la moderación, a evitar aglomeraciones. Ser prudentes es lo que invita estas Navidades. Unas Navidades sumamente diferentes, pero que pueden estar cargadas de muchos mensajes importantes que debemos interiorizar con nuestra familia, con nuestros hijos. Creo que es oportuno la reflexión, es oportuna la solidaridad, la prudencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Pongamos nuestro granito de arena. El esfuerzo continúa, pero pronto se acerca una esperanza. Ya sabemos que para el mes de marzo tendremos la vacuna. Vamos a poner de nuestra parte y vamos a facilitar a las autoridades también a que puedan cumplir con sus labores de cuidarnos, de velar por nuestras vidas, por las de nuestros hijos. Vamos a compartir en el regocijo del entorno familiar más cercano para evitar que en nuestro país suframos en los próximos meses rebrotes de COVID-19 como está aconteciendo en otros países del mundo. Prudencia, conciencia, responsabilidad es lo que invita y lo que amerita esta Navidad 2020. Nosotros, Juan Manuel Méndez, quien es el director del COE, no sé si decirle general o general retirado, ¿cómo debo presentarlo en este momento? Bueno, yo entiendo que lo que no se me va a ir nunca a mi lado es el nombre, Juan Manuel o Méndez. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido siempre a esta que es su casa, Opiniones. Gracias, doctora. Para mí es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, este año, por el COVID, todas las circunstancias que hemos vivido, no habíamos podido realizar el programa que ya desde hace varios años es costumbre. En esta ocasión nos convoca esta conversación para hablar básicamente de las consecuencias de los fenómenos atmosféricos recientes,
el COVID, cómo impacta las medidas que se van a tomar para el operativo de Navidad Segura del 2020, que de por sí es muy diferente y muy compleja. Así que antes de esto vamos a ponernos un poco al día con algunos temas de interés y quisiera saber cuál fue su experiencia con relación al COVID. Leí que en el mes de octubre usted fue afectado por esta pandemia que nos está de una u otra forma cambiando la vida a todos. Cuéntenos de su experiencia y nos alegra verlo bien y ya recuperado. Gracias, doctora. Bueno, la verdad que primero agradecer lo que es una costumbre año tras año con el tema de ya de cierre de temporada e inicio también de lo que es la Navidad, este encuentro con usted y con sus televidentes. Pues con relación a mi experiencia fue bastante difícil. Efectivamente el día 9 de octubre se me detecta el COVID mediante una prueba PCR en virtud de que ya tenía 2 días con síntomas, molestia en la garganta, hice fiebre, una febrícula. Entonces cuando se me hizo la prueba salí positivo. Inmediatamente me puse en contacto con 2 médicos, los cuales hemos trabajado juntos con el tema de la comisión del COVID. Y uno es infectólogo, el otro es neumólogo. Y iniciamos un tratamiento que fue bastante efectivo. No obstante a esto, una semana después de estar en tratamiento en mi casa y totalmente aislado, pues decidí ir a SEDIMAP a internarme porque estaba bastante delgado. Prácticamente había perdido durante esos días unas 15 libras. Sí, se le nota más delgado. Yo pensé que era por el cambio del uniforme a su ropa de civil ahora. Sí. Ayuda bastante también el tema de la ropa, pero sí el COVID hizo estrago en mi persona, pero me ayudó también con el tema de la estética. No tuve que tener una dieta muy rigurosa. No, pero no queríamos que la estética fuera ayudada por un momento tan difícil. Muy difícil. Les reitero que para nosotros es motivo de alegría que lo haya podido arrebasar. Gracias, y que su familia también se encuentren bien. Gracias a Dios, así es. Mire, usted decidió no cobrar el salario mensual. Así es. Fue puesto en retiro, pensionado, que es diferente, ¿no? ¿Por qué decidió no cobrar el salario que le corresponde por ejercer esta función cuando no hay en principio... Bueno, en este caso tendría la opción de optar o por la pensión o por el salario, ¿cierto? O algún incentivo. Exacto. Lo que sería combustible, lo que sería gastos de representación y todo eso. Pues yo rechacé todo esto en virtud de que... Todo, o sea, todo. Usted no recibe nada, solo la pensión, ni siquiera el combustible. Solamente mi retiro. El combustible sí, porque si tengo que desplazarme a alguna parte del interior del país... pues entonces el salario de mi pensión no me alcanzaría. Yo tengo 7 hijos que tengo que todavía velar por ellos. A pesar de que no todos son pequeños, tengo solamente 3 que son menores, pero sí debo velar por ellos. Tengo una madre, tengo hermanos también que tengo que ayudar, y entonces no me alcanzaría. Pero sí rechacé mi salario en el Centro de Operación de Emergencia porque, primero, en otras entrevistas ya había señalado de que había pensado ya que iba a mi casa, un tema de cambio de gobierno, todo esto. A mí no se me puso en retiro. Yo solicité mi retiro, que es otra cosa. Yo lo solicité porque entendí que uno no debe ser eterno, ni en un puesto, ni en la guardia, ni en nada. El ser humano tiene que dar paso a nuevas generaciones, a personas que puedan hacer el trabajo igual o mejor que uno. Entonces me preparé en ese sentido para entregar en el centro y para irme ya del ejército. Ya había alcanzado el grado de general durante 12 años, lo ostenté, prácticamente 16 años en el Centro de Operaciones de Emergencia, 34 años en el Servicio Activo del Ejército. Y dije, bueno, voy a ver si bajo un poco la intensidad. Ya tengo 54 años, tengo un niño de 3 años que tengo que estar velando por él. Dije, bueno, voy a cuidar a mi muchacho por la casa, haré algo, yo soy abogado de profesión también. Y pensaba ejercer el derecho, y como soy notario, digo, bueno, algo aparecerá. Pero el presidente Abinader me solicitó, a raíz de la tormenta Laura, fuimos a Palacio, recién entrado al poder el presidente Luis Abinader, y cuando estábamos conversando, me pidió que lo acompañara para que
pudiera seguir apoyándolo en esa parte del centro de operación de emergencia. Y también toda una población pidió que continuase en el centro. Y entonces, en honor a la población, dije, bueno, si algo uno debe sacrificar es por ello. Y por eso dije, no voy a cobrar. ¿Hubo algún acuerdo entre usted y el presidente Luis Abinader con relación al tiempo en que usted permanecerá al frente de la institución o no se dio acuerdo? No se dio ese acuerdo. Simplemente le colaboraré hasta que él lo decida. Le expliqué que en el centro de operación de emergencia y en mucha parte también, no solamente en el centro, hay personas que tienen la capacidad para coordinar el centro de operación de emergencia. Y yo entré en el año 2005 sin ningún tipo de experiencia. Hice curso, estudié la ley, estudié el reglamento y aprendí. Es decir, que eso no significa el que yo esté ahí, que el presidente decida que yo permanezca los 4 años de su gobierno. Y estoy preparado siempre para entregar, porque el que no está preparado para entregar nunca estuvo preparado para ejercer ese puesto o estar en ese puesto. ¿Alguna experiencia o anécdota diferente de el director del COE activo como militar y el director del COE actual como civil? Bueno, siempre hay experiencia. Cuando la tormenta, Laura, el presidente me invitó a que lo acompañara a los ríos, a la Yuc. Y cuando iba a entrar, yo pensaba que andaba uniformado, ya andaba con una camisita, manga corta, un pantalón y una bota, y me pararon, los soldados me pararon, imagínate, con mascarilla también. Entonces, otras personas que andaban conmigo, no, ese Méndez, escúchame, general, no se preocupe. Son cosas que pasan, ahora yo no puedo andar después de las 9 de la noche en la calle, tengo que estar en mi casa temprano, por un tema de que también me pueden parar. Bueno, pero usted es el director del COE. Es un tema de uno también, una chance. Ah, perfecto. Pero hay que, son cosas que uno tiene que venirse preparando. Yo no usaba el uniforme. Tan pronto yo salía de trabajar, yo me ponía un jean, una camisa, o unos pantaloncitos cortos en casa, y nunca usé un uniforme fuera de mi trabajo. Es decir que no significa de que no le hace falta a uno, porque de cuando tú tienes 34 años. Uniforme. Sí, claro que sí. Hay veces que lo miro con nostalgia. La mujer lo guardó en un closet. Cuando abro ese closet lo veo ahí y le da nostalgia. O cuando veo alguna foto, por ejemplo, algún programa o algún medio de comunicación, cuando habla de mí me ponen uniformado. Y eso te da cierta nostalgia. No significa de que yo sea un enfermo con el uniforme, pero sí. Entiendo que eso le pasará a los que son escura también. Claro. Mire, y a lo interno de la institución, ¿algún cambio con el personal? Porque sabemos que como militar le corresponden los saludos. ¿Cómo se maneja ahora en esta parte? Pues siempre por un tema de cortesía, los que trabajan conmigo que son militares me saludan. Para nadie es un secreto que un mayor general en retiro, la ley orgánica, la ley nuestra, dice que los rangos son de por vida. También, en el caso nuestro, nos salen oficiales que como asistentes en materia de seguridad y chofer y todo esto. Pero yo nada más lo uso cuando tengo que ir a parquearme a algún lado, porque en realidad no necesito tampoco nada de eso. Mi preocupación nunca fue creerme de que yo era nada, porque ahí es que está el problema de muchas personas, que cuando se creen que son... Cuando se cree en realidad el cuento, es que tienen problemas. Los egos. Ahí es que está el problema. Entonces, yo siempre he sido Méndez. Cuando a mí se me decía coronel o general, yo decía, dime Méndez, que al final eso es lo que va a quedar. Siempre se ha destacado, de hecho, su humildad y la forma afable de tratar a las personas, de dirigirse. Y me llamó mucho la atención en una entrevista que usted destacó que varios de sus compañeros, cuando usted se encontraba en espera de su relevo, le traicionaron. ¿Qué ha pasado con esas personas que usted, a decir de usted, le habían traicionado esperando el relevo? ¿Cómo se maneja ahora la situación entre ustedes? A veces yo no lo veo ni siquiera como traición. Lo veo más bien como un tema de que los seres humanos somos apegados a lo material. Es por un tema de sobrevivencia. Lo veo como un punto de que si estoy muy cerca de generales, si el que viene
sabe que yo trabajaba con él como asistente o muy cercano a él, o como que siempre estaba en su entorno, lo puede tomar en cuenta y despacharme de aquí, pago casa, tienen buenos salarios. Yo no lo tomo en cuenta, eso sí, con sinceridad. Me molestó un poco. ¿Los perdonó? Es que yo no soy Dios. Y si Dios, por ejemplo, si el presidente Abinader, que yo duré 16 años casi, digo casi porque no lo completé, con 4 periodos de gobierno de un partido que está en la oposición, me pidió que me quedase a trabajar con él. ¿Por qué yo tengo que entonces maltratar al que trabaja conmigo, que pensó que yo me iba y quizás temía de que se le iba a quitar su salario o que iba a caer en mala? Entonces, yo tengo que ponerme también en sus zapatos y en su ropa. Entonces, yo digo, si tengo 7 hijos y ellos tienen igual o menor cantidad de hijos o familia que tienen que ayudar, ¿por qué yo tengo que hacerle daño? Al final somos hijos de Dios. Y no, con esto yo no quiero venderme tampoco como el Papa, porque yo no soy el Papa, ¿eh? Ni soy tampoco un sacerdote, ni ando tampoco de iglesia en iglesia. Yo no voy a iglesia. Yo creo en Dios y practico lo que yo entiendo que debe ser, lo que es su palabra. Es decir, no voy a ir a una iglesia para hacer lo contrario a lo que yo... A lo que predica. A lo que acciona. Entonces, yo no voy a iglesia, no porque yo fui monaguillo, sino que no me llama la atención. Yo oro todos los días por mis hijos, por mi mamá, por mis hermanos, por el prójimo, en la mañana, en la noche. Trato de hacer el bien. Pero si yo tengo que darle un cocotazo a una gente, se lo doy sin problema, ¿eh? Bueno, usted fue militar. No, militar. Ese cambio es de monaguillo a militar. Es la formación que yo tengo y no es necesariamente por un hombre. Mi mamá era un... Bueno, no voy a decir la palabra como se dice en el campo mío, pero era bastante fuerte. Entonces, yo no tengo carácter, ¿eh? Y la gente me dice, ah, porque te vi llorando en tal programa. Pero el problema no es eso. El hombre... Seguro que el error más grande que le puedan decir a un niño es que los hombres no lloran. Estoy de acuerdo con usted. Eso no es verdad. Porque estamos creando seres humanos insensibles. Exacto, y las emociones se manifiestan de múltiples maneras. Hay mucha gente que le dan ataque de risa a las emociones. Bueno, a mí cuando me llega algo, yo lloro. Entonces, en esa parte, y eso no significa de que yo sea débil. Lo que significa es que yo tengo emociones y que quiero a mi familia, que quiero a mis hijos y que trato siempre de andar derecho por eso. Muy bien. Mire, a propósito de todo esto, y qué bien que haya pasado de esta forma. Y seguro que hoy esas personas que cambiaron de actitud aprendieron una lección también con esto. Un tema de lealtades, que es importante. Usted lo ha tocado en varias entrevistas. Todo aprendimos a que primero se le debe brindar oportunidad a la persona. Me la dieron a mí. Yo no estoy cobrando, pero me la dieron. Si por lo menos me dan la oportunidad de yo seguir sirviendo, que es lo que me gusta. Yo iba para mi casa tranquilo, pero yo no sabía lo que iba a hacer. Y tú sabes que lo que estar en una casa aburrido. El primer día que yo cuando me puse en retiro, yo estaba con el hijo mío, el chiquito. Ese carajito no es fácil. Eso empezó a morderme, a alarme los cabellos. Y yo, no, yo tengo que buscar trabajo. La suerte que me llamaron. Que bueno, Méndez, pues venga. Me dieron el trabajo, pero... Asimismo, esas personas que entendieron que yo me iba y que no podían estar ahí o que no podían estar cerca de mí, no sean así. Al final, lo que vale es lo que tú eres como ser humano. El dinero aparece. Si usted es honrado, alguien le va a dar la oportunidad de trabajar. Y siempre digo, trabajen sin descanso y háganlo bien, porque alguien te está observando. Alguien te observa. No, y usted ha tenido la oportunidad, es un vivo ejemplo. Ha trabajado con los últimos 3 presidentes. Así es. Podemos decir también con los presidentes de las 2 últimas décadas. O sea, estamos hablando de un periodo prácticamente, salvo el expresidente Hipólito Mejía. Y a propósito de esto, ¿qué diferencia hay, quizás alguna anécdota en el trato, en el manejo, entre el expresidente Abinader, Danilo Medina, y el actual presidente Luis Abinader? Bueno, en esa parte yo me lo voy a reservar porque yo siempre dije... que yo jamás hablaría de una persona a la cual yo le serví. Y yo lo único que yo recuerdo, tanto de Leonel Fernández como del presidente Medina, es un buen trato y siempre me escucharon. Y
nunca hablaría de ello. No, nunca, pero me refiero, nunca. Pueden ser asuntos positivos, cada persona tiene cada quien, un estilo diferente. Cada quien diferente. Tiene su estilo diferente. Ahora, yo te puedo decir, por ejemplo, del presidente Abinader, que me sorprende su forma de trabajo. El presidente Abinader no tiene hora ni minuto para escribirme o llamarme personalmente de su teléfono. Y no es a través de una tercera persona. Es él mismo que marca y me llama y me dice, general, ¿qué usted opina de esto? ¿Qué usted cree de esto? ¿Qué esperamos con esto? Es decir, esa parte yo la desconocía del presidente Abinader. No sabía también de esa capacidad de trabajo. Ese hombre no duerme. Eso dicen. No duerme. He escuchado en varios escenarios. No duerme. Es decir, nosotros hemos hablado a una hora bastante tarde y todavía está en Palacio trabajando. Y el trato que me ha dado, no tengo con qué pagar. Esa distinción. Con esto no quiero decir que los otros no me distinguieron, pero tiene un estilo muy diferente y además una persona muy preocupada por el tema de la población. Muy preocupado y se va a ver muchas cosas, muchos cambios con relación a este tipo de instituciones como es el Centro de Operación de Emergencia y otras instituciones más que tienen que ver con el tema de gestión de riesgo. Usted va a ver que, y la población también va a recibir del presidente Abinader un trato muy, muy, muy positivo con relación a estos temas y el tema de la vulnerabilidad. A propósito de esto, y que ya se inicia la etapa navideña, este es el primer domingo justamente del mes de diciembre, y llama a preocupación cómo va a transcurrir las celebraciones navideñas en medio de esta pandemia. Me gustaría saber su parecer sobre este sentido y también saber qué va a hacer usted ahora en estas Navidades, qué ha planificado y cómo celebra usted las Navidades con sus familias. Bueno, la celebración de la Navidad es difícil para mí desde hace 16 años porque venimos planificando todo un operativo año tras año y en este tendríamos que ver la decisión del superior gobierno con el tema de la movilidad. Entonces, todavía no me he reunido ni con el ministro administrativo, que es mi superior inmediato en esa parte, ni con otra autoridad que el presidente designe para estos fines. Tendríamos que esperar para ver cómo haríamos el operativo, si va a haber movilidad. Que hasta ahora entiendo que no, por el tema de que acaban de prorrogar por 45 días más el tema del estado de emergencia. Entonces, habría que redefinir un operativo de realizarse, observando esos lineamiento que usted acaba de esbozar al momento de introducir la pregunta, porque tiene que ver mucho con el tema del distanciamiento, del uso de mascarilla. Claro. Vamos a hablar de todo eso después de esta pausa y de que veamos el contenido de hoy en Los 5 Más. Continuamos con esta interesante conversación con Juan Manuel Méndez, quien es el director del COE. Hablábamos de las medidas o las recomendaciones para estas Navidades, que ya hemos señalado muy desafiantes y complejas, sobre todo para las autoridades. Pero me gustaría saber, un tema importante que no se nos vaya a quedar, ¿cuál fue el impacto de los fenómenos atmosféricos que ocurrieron en noviembre? Y si se pueden considerar que son atípicas las lluvias frecuentes, constantes, que se dieron en un mes donde por lo regular no está caracterizado por tener este tipo de fenómenos. Sí, muy interesante la pregunta, Lenín. Usted sabe que ya al final de la temporada ciclónica, inclusive se permite que las presas, los embalses, se vayan recuperando. Por ejemplo, el mes de octubre, al igual que mayo, es uno de los meses más lluviosos del país. Pero sí en noviembre o a partir de octubre vienen lo que son los sistemas frontales, los frentes fríos. Entonces provocan esas corrientes de aire frío con ese choque con aire caliente de nuestro Caribe, nuestro trópico. Provoca el tema de las precipitaciones que ocurren en el Cibao. Inclusive el oleaje normal que siempre existe para esta época del año en la costa atlántica. Vimos una temporada ciclónica bastante atípica. Se comparó con la del 2005. Estamos hablando de prácticamente 30 eventos nombrados. Se rebasó el alfabeto
nuestro y nos fuimos al griego. Y se formaron eventos y huracanes de categoría mayor 5, en 13 tormentas tropicales nombradas, entiendo, y las otras depresiones tropicales. Fue bastante, bastante difícil, pero gracias a Dios, y podríamos decir a la Virgen de la Alta Gracia, la que queremos en ella también, porque el que cree en mí tiene que creer en mi mamá, pues nosotros como país nos liberamos de muchas situaciones. Sí, se puede considerar que hasta fue una temporada, hasta cierto punto, no sé cómo ustedes lo definen, pero tranquila o estable. Muchas formaciones en el Atlántico. Muchas lluvias, pero gracias a Dios. Pero no evento directo impactando el país. Correcto. Exceptuando dos, que fue Laura y Isaías. Y esas tormentas acontecidas en noviembre, por ejemplo, ¿cuál fue el impacto de estas lluvias? ¿Cuáles fueron las consecuencias que dejaron para el país de manera directa? Y más tomando en cuenta que estamos atravesando, reitero, una pandemia. O sea, sí, yo creo que esto, usted que es el experto, puede contribuir a magnificar, ¿no?, claro, las consecuencias, sí, claro, en estos sí momentos. Claro que sí. Y, no, y la gran preocupación que teníamos nosotros como Centro de Operación de Emergencia era que llegase una tormenta, un huracán con unos suelos saturados, como lo que te acaba de señalar. Teníamos días interminables de lluvias. Movilizamos prácticamente unas 8.000 personas en las últimas precipitaciones que ocurrieron en el este del país y entonces y parte del sur. Eso nos preocupaba a nosotros porque lo hicimos de manera momentánea. Si las instrucciones que impartimos desde el Centro de Operación de Emergencia, que no se llevaran personas a casas de amigos y familiares, como se hace en principio, sino que de ser necesario que se abrieran albergues oficiales. Pero lo que hicimos fue movilizar a la persona de manera momentánea y luego pasarlo a su vivienda con una limpieza rápida por parte del Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, los comedores económicos y Plan Social de la Presidencia, por disposición del señor presidente Abinader, actuando de manera oportuna, llevando la alimentación y los ajuares a esas viviendas que resultaron afectadas, y logramos que esas personas retornaran a sus hogares sin ningún contagio. ¿Y no hubo temas de contagios de COVID en esta movilidad de personas de un albergue, de un lugar a otro? Habría que chequear, doctor, el tema del ciclo. Usted sabe que no se va a saber de manera inmediata. Correcto. Pero como no fueron llevados a ningún lugar en específico, si entendemos que no, a menos que en su casa existiese ya una condición previa. Bien, estamos concluyendo prácticamente este año 2020. Me gustaría saber desde la dirección del COE cuáles fueron los principales desafíos, quizás un breve resumen de las situaciones que tuvieron que enfrentar, qué están manejando ustedes con relación al COVID-19, que como organismo de socorro y de apoyo, supongo que tienen alguna... aportan, ¿no?, alguna colaboración a las, sí, demás instituciones. Bueno, el Centro de Operación de Emergencia desde un principio pues trabajó en el tema de la pandemia como un organismo coordinador de lo que es la preparación y respuesta ante desastres del país. Además de que nosotros desde el año 2007 venimos trabajando lo que es con el Comando Sur de los Estados Unidos, el NBQR. Entonces, de la parte de la de las siglas, de las la B, que es la parte biológica, nosotros la veníamos trabajando con diferentes instituciones y preparamos un personal que fue el que dio la primera respuesta a las situaciones que se presentaron en el país. Teníamos los equipos, los trajes de protección. Éramos la única entidad que teníamos esos equipos aquí en el país. Donamos tanto a Salud como a Fuerzas Armadas, a la Cruz Roja, a Defensa Civil, y teníamos ya un personal con entrenamiento para estos fines. Y gracias a Dios, ninguna de esas personas que hicieron esos traslados salió contagiado. Todavía trabajamos lo que es la parte de la coordinación, trabajamos los planes de intervención por provincia. Tenemos conjuntamente con el Aterico 462 de la OPTI un call center que le permite dar asistencia a la población con temas puntuales, con preguntas, con traslados, conjuntamente con el Ministerio de Salud. Es decir, que aunque, como dicen por ahí las prestadoras de teléfono, aunque usted no nos vea, estamos trabajando con ustedes. Muy bien. Y de los eventos más desafiantes para la institución en este año 2020, ¿cuáles serían? Si usted me puede citar los 5 más importantes. Bueno, tanto la tormenta Isaías como la tormenta Laura, el tema del COVID abarca prácticamente
todo. Sí, diríamos que el más importante de este año o de lo que llevamos de este siglo, ¿verdad? Porque es una pandemia. Entonces, la forma de cómo intervenir, de cómo trabajar los desafíos, el tema de, en principio de las personas que morían en sus casas y todo esto, había que buscar la forma de cómo darle cristiana sepultura de una manera honrosa para la familia y que no tuviesen esas situaciones y esas llamadas que hacían de manera desgarrante y desesperada porque tenían un pariente sentado en su casa que había fallecido y todo esto. Fueron grandes desafíos, fueron muchos los desafíos que nosotros como Centro de Operación de Emergencia, quizá de una manera callada porque no nos gusta tampoco ni hacer show ni robarnos el show a nadie tampoco, apoyamos y trabajamos. Entonces, la población conoce y sabe de lo que es el Centro de Operaciones, lo que es las personas que trabajan ahí y que siempre estaremos prestos a servir y a estar con ellos, acompañarlos siempre. Muy bien. Mire, general, yo le voy a seguir diciendo general, o sea que se me hace difícil todavía adaptarme al cambio. ¿Qué pasó con el tema de las compras de aquel momento en que se generó polémica sobre el portal de la institución? ¿Cuáles medidas se han tomado en este caso? ¿Y qué fue lo que pasó realmente? Bueno, el Centro de Operación de Emergencia había llamado a concurso por un tema que tenía que ver con el tema de la pandemia, valga la redundancia. Había unos recursos que habían sido donados al Centro de Operación de Emergencia por unos bancos latinoamericanos. Nosotros llamamos a concurso, inclusive había llamado a Nuria Piera y a Alicia Ortega para que estuvieran pendientes de esos concursos. Cuando había un inconveniente, una persona escribió y dijo que no estaba conforme con eso. Me apersoné a compras y contrataciones de manera personal y por escrito solicité que esos concursos fueran cerrados, que fueran reabiertos de nuevo para que pudiera participar todo el mundo. Se participó, ganaron como 60 participantes o concursantes, no recuerdo, oferentes. Se me habló de que habían unas compañías que siempre eran las que vendían en el Centro de Operación de Emergencia y en esa vez señalé que Compra y Contrataciones es la que recibe las ofertas a través de su portal. Si ahí había algún tipo de inconveniente, entonces Compra y Contrataciones de ese entonces tenía que revisarlo y efectivamente le mandé a que los revisaran. Me pidieron documentos de todo, siendo gente que quiso pedirme documentos, me lo pidieron y a todos se lo envié. Hasta ahora, inmediatamente pasó eso, yo le solicité a la Cámara de Cuentas que me hiciera una auditoría de mi gestión. Ellos me dieron respuesta, me dijeron que para el año que viene van a hacer la auditoría. Pero yo no tengo nada que temer, porque nunca me he lucrado de lo que no es mío. Aspiro solamente a lo que gano. Y el tema de los concursos están ahí. Todo el que quiera un documento lo puede buscar. Yo le dije bien claro que no tiene que accesar de que por la ley de libre acceso a la información. Pueden pedirme los documentos que quieran, eso es, está libre ahí. ¿Y en ese departamento hubo cambio de personal? Sí, sí, sí. ¿Se tomaron medidas correctivas? Sí, definitivamente sí. Muy bien. Mire, yo quiero saber cuál es su parecer con relación al toque de queda. Muchas polémicas, muchas opiniones encontradas, personas que entienden que debe levantarse, otras que no. ¿Cuál es el parecer de usted con relación a esta situación justo ahora que estamos ya en los aprestos de la celebración de la Navidad? Yo tengo dos pareceres. Una como funcionario de este gobierno, que es que lo que disponga el superior gobierno, ya yo no tengo nada que decir. Y dos, a mí me dio el COVID. Yo sí le puedo decir a usted lo que es eso. Yo estuve al punto de morir. Al punto de morir porque llegué a un momento en que ya no sabía ni siquiera dónde estaba. Cuando yo perdí el sentido así, ya que yo dije, bueno, yo sé que estoy en una habitación de mi casa, pero no recuerdo. Cuando yo me vi así, un domingo, yo me levanté y 10 pasos caminé para llegar a una salita a donde yo me sentaba para evitar contagiar a mi familia. Y cuando llegué ahí, me desplomé en un sillón y llamé a la esposa mía y le dije, mira, voy a llamar al médico porque yo tengo que internarme.
¿Por qué? Porque yo aquí no me estoy haciendo analítica, yo no sé cómo estoy por dentro. ¿Y usted no tenía seguimiento de sus médicos? Sí, yo tenía seguimiento, pero el problema de eso es que tú en la casa, lo único que te va a decir el médico, tómate tal medicamento, pero yo tenía que hacerme pruebas de sangre, tenía que determinarme cómo estaban mis pulmones, a pesar de que yo compré un oxímetro y estaba bien, pero yo no... Es decir, hay un mayor general que en paz descanse, murió cuando yo estaba en plena enfermedad. Lamentable. Que yo fui asistente de él. Comandante Cruz Durán, que decía, a modo de broma, decía, yo sé de relaciones exteriores, pero de interior y policía yo no sé cómo estoy. Entonces, cuando yo me vi así, dije, no, yo me voy a internar. Ahí me van a hacer analítica, me van a chequear, me van a hacer una placa, me van a hacer una tomografía en los pulmones y voy a saber cómo estoy. Porque yo tengo una condición base, yo soy diabético y soy hipertenso. Entonces, el tema del COVID no se sabe cómo va a reaccionar en su cuerpo. Hay personas... jóvenes, bueno, yo acabo de ver ayer una historia en Instagram de una joven que murió, asistente creo que de la rectora de la UAS, y vi la foto y no llegaba a 30 años, una jovencita, y me dio una pena terrible eso, ver cómo personas jóvenes mueren porque no saben cómo va a reaccionar su cuerpo ante esta enfermedad. Entonces, si me preguntan a Méndez, si le preguntan a Méndez, con el tema del COVID, ¿qué cree él de si cerrar o abrir? Yo digo que debemos permanecer cerrados hasta que se encuentre el tema o que llegue aquí la vacuna. Bueno, que ya tenemos al menos la esperanza y fecha. Se espera que para marzo. Pues yo entiendo que debemos, y perdona que hable en primera persona, que debemos seguir con medidas restrictivas por el tema de que no debemos permitir que nuestros hospitales, que nuestras salas de cuidados intensivos, que nuestras salas se nos llenen de pacientes, porque ahí que vienen los problemas. Si ya el gobierno ha controlado esto y tenemos una tasa bajita, vamos a mantenerla así. Si la medida es el tema de usted mantener el distanciamiento, el uso de mascarilla y tener el toque de queda, bueno, vamos a respetar eso. Y si, porque es peor entonces volver hacia atrás, como están haciendo otros países. Sí, que ya hay rebrotes importantes. Exacto. De hecho, en la mayoría de los países con los cuales nosotros tenemos mayor intercambio de turistas, intercambio comercial y también intercambio social, porque hay más dominicanos, me refiero al caso de Estados Unidos y de varios países de Europa, por ejemplo, España, Italia, atraviesa también un momento difícil nuevamente con relación al COVID-19. ¿Usted cree que tendremos toque de queda 24 y 31 o que efectivamente se flexibilicen las medidas en esos dos días? Bueno, en esa parte ya le corresponde al superior gobierno determinar eso. Entonces, nosotros como ex soldado y como soldados que somos todavía, acataremos y haremos cumplir lo que diga la disposición del Poder Ejecutivo. Bueno, a la fecha en que grabamos este programa, todavía no se ha definido si se va a extender, cuáles van a ser los horarios, por eso hago la pregunta y la aclaración para que quizás en los próximos días pues ya se tienen estas decisiones tomadas, pues nuestra audiencia entienda el porqué de la pregunta en este momento. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden que pueden enterarse de nuestros contenidos de cada domingo a través de nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG y en nuestro canal de YouTube, @LenisOpiniones. ¿Qué hace usted los 24 y los 31 para tener ese equilibrio y balance entre trabajo y familia? Bueno, en realidad yo trabajo, porque recuerda usted que nosotros arrancamos el operativo de Navidad el 23. Al mediodía o a las 2 de la tarde y concluimos el 25 en la noche. Entonces, 26 damos rueda de prensa para dar a conocer lo que es la primera fase del operativo y así sucesivamente con el año nuevo. Ya yo tengo 16 años en eso, en ese trajín. Voy a la casa, ceno con la familia y vuelvo a trabajar en año nuevo por igual, pero no, después de la medianoche no salgo. Porque ya a la medianoche, si logro estar despierto,
Lo que hago es que felicito a la familia y me acuesto. Bueno, por lo menos tienen el 31 para compartir con usted. Sí, porque sí, no, yo el, debe ser bien sacrificado, no solo para usted, sino también para su familia. Sí, ello en realidad a principio fue bastante difícil. Los hijos crecieron ya con ese trajinar mío, pero entendieron que era un tema de servir. Muy bien. A propósito de que usted habla del operativo de Navidad, que inicia el 23, me gustaría saber, usted decía al inicio que todavía no están definidos, pero desde su experiencia y lo que han visualizado desde lo interno de la institución y tomando en cuenta lo desafiante de estas Navidades por el COVID, ¿cuáles medidas ustedes han avanzado? ¿Qué visualizan? ¿Cómo van a enfrentar los desafíos que supone esta situación en medio de la pandemia? Bueno, si no hay flexibilidad por parte del Ejecutivo con el tema de los horarios, pues trabajaríamos el operativo hasta las 9 de la noche. Trabajar el operativo hasta las 9 de la noche de esos días y seguir con una campaña de comunicación que tiene que llevarse a través de toda la geografía nacional, explicándole a la población el tema del distanciamiento, el tema del uso de mascarilla, el tema de lavarse la mano, como si tuviéramos el principio de la pandemia, porque eso es lo que ha sido efectivo. Es decir, lo que va a salvar la vida a usted es no contagiarse. Entonces, si usted, ¿cómo no contagiarse? Manteniendo la distancia, 2 metros, 3 metros, 4 metros, el uso de la mascarilla, el tema del aglomeramiento. Si van a celebrar las festividades, vamos a copiar como hicieron en Estados Unidos. Todo el que iba a celebrar el Día de Acción de Gracias, que fuese nada más la familia. La familia, se evitó el traslado de personas que no fueran familiares directos para ir a cenar la noche del pavo. Pero en Estados Unidos se permite la movilidad, a diferencia el caso de República Dominicana, que está controlada a partir de la 9 de la noche. En el caso nuestro, bueno, vamos a cenar, mientras más temprano cenemos, dicen los endocrinólogos, es mucho mejor, porque así podemos digerir los alimentos y podemos dormir con la barriga un poquito menos distendida. Así que vamos a cenar temprano, lo hacemos a las 7 y ya a las 8 de la noche, bueno, para su casa. Bueno, lo que pasa es que usted sabe que el dominicano está acostumbrado a cenar y luego la sobremesa, compartir en familia, quizás reunirse a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Sí. O en su defecto, algunas familias han tomado la decisión de realizar un almuerzo. Tienen más tienen más horas para poder compartir, pero igualmente reduce los niveles de riesgo de que las familias que se reúnen en este caso se vean afectadas quizás de que les agarre la hora del toque de queda, si eventualmente tendremos toque de queda. Y como el 24 y el 31... serían festivos, entonces de seguir el toque de queda como está ahora, sería a las 7 de la noche. Sí, ese es otro punto. Habría que entonces esa parte conservarla, muy buen señalamiento de parte suya, y si pueden hacerlo con un almuerzo, mucho mejor, porque yo creo que el ministro de Salud había hablado de este tema. Hay que reinventarnos, es decir, esta pandemia ha obligado al mundo a reinventarse. Vimos como las iglesias, al momento de dar la Santa Misa, lo hacían por la televisión, por la radio, inclusive cerca de mi casa en Las Praderas hay una iglesia, era el Divino Niño, y yo veía la fila de vehículos, los sacerdotes dándole la comunión a las personas a través de los vehículos. Entonces, si la iglesia se reinventó, pues entonces nosotros como feligreses, como seres humanos, tenemos que reinventarnos, tenemos que entender que es por nuestro bien. No podemos desafiar ni la autoridad, ni tampoco desafiar la suerte. Totalmente, ¿no? Y como sabemos, la vacuna en nuestro país es en marzo. Así es. O sea que tenemos varios meses todavía de muchos riesgos, pero esto no quita tampoco que inmediatamente llegue la vacuna, se va a controlar 100% el auge de los contagios. Lo que sí se restringe un poco, supongo, pero también hay que tomar en cuenta, me imagino que ustedes como autoridades lo han considerado, y es un tema que llama preocupación, la cantidad de viajeros, vamos a decir así porque no todos son turistas, que llegan a la República Dominicana, dominicanos ausentes de diferentes destinos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué medidas se van a tomar en los aeropuertos, por ejemplo, para controlar los contagios? Sí, esa parte ya el Ministerio de Salud tiene todo un protocolo, conjuntamente con el Ministerio de Defensa.
¿Pero un protocolo específico para la fecha y para el mes de diciembre? Sí, naturalmente que sí, porque recuerde que al principio de la pandemia se elaboró ese protocolo con el tema de las personas que llegaban al país cuando se reabrieron los aeropuertos. Entonces hay cámaras térmicas que le permiten determinar el tema de la temperatura y todo esto. Y hay todo un protocolo ya establecido por el Ministerio de Salud que tiene naturalmente el apoyo de otras instituciones. ¿Sus recomendaciones para, a modo general, para las familias, para las propias autoridades? Ya esperamos contar con usted en una próxima entrega en el próximo año 2021, que esperamos y ponemos en manos ya de Dios, de la Virgen de la Altagracia, sea un año de recuperación, un año de esperanza, un año de salud, un año de paz para el mundo. Me gustaría saber su mensaje, tanto por las celebraciones de las Navidades, pero también su mensaje de reflexión. Bueno, hace muchos años vengo diciéndole a la familia dominicana que el año que termina, termina para aquella persona que no es prudente, porque siempre va a continuar para aquellas personas que observan, que escuchan y que respetan los reglamentos y las leyes. Si nosotros respetamos el tema del uso de la mascarilla, del gel, del lavado de las manos, del distanciamiento, de evitar los aglomeramientos, vamos a recibir un año 2021, como usted acaba de señalar, doctora, lleno de esperanza, con el favor de Dios. Nosotros como país tenemos que reponernos, el mundo tiene que reponernos ante lo que ha sido esta pandemia, que ha venido a destrozar lo que es la actividad normal del mundo, las economías, la familia. Todos hemos perdido algo con esta pandemia, todos, sin excepción. Entonces, debemos ser prudentes, debemos ser comedidos y sobre todo respetuosos. El que lo es, naturalmente, Dios le va a premiar y le va a permitir todo un 2021 lleno de esperanza y de mucha dicha, que es lo que desea este pueblo. Muchísimas gracias. De verdad que es para nosotros un honor siempre recibirle aquí en Opiniones. Creo que el país está muy agradecido de la labor que ustedes realizan, y cuando hablo de ustedes me refiero a la institución per se, porque la institución, usted la representa, pero es un equipo que le acompaña, que siempre están al frente en las peores circunstancias, arriesgando sus vidas, como pudimos escuchar durante esta entrevista. Incluso el tiempo que debe de dedicar a su familia es parte de la entrega y del sacrificio que llevan cada una de estas personas. Yo creo que en este año, de manera en particular, y quiero aprovechar que iniciamos con una programación especial por el mes de diciembre, es oportuno destacar la labor de héroes tan importante en estos momentos, como han sido los médicos, los policías, el personal de delivery, el personal que trabaja en los supermercados, los militares y todas esas personas que han sido el soporte para que nosotros como nación, porque esto está pasando en el mundo entero, podamos llevar una vida relativamente normal, podamos salvarnos otros y evitar también que se siga propagando este malvado virus. Así que muchísimas gracias de corazón. Mis felicitaciones también por la ratificación de su designación al frente del COE. Yo creo que manda un mensaje importante, que quizás usted y su familia lo han reflexionado de manera individual. Así que gracias por estar con nosotros. A ustedes las gracias por acompañarnos una vez más en Opiniones. Muchísimas gracias y con el favor de Dios nos veremos el próximo domingo.